El rector de la Universidad de Pamplona, el doctor Elio Daniel Serrano Velasco, les expresa un afectuoso saludo y ofrece disculpas, ya que por motivos de compromisos institucionales no le es posible estar presente en este espacio tan importante para la construcción colectiva de ciudad. Sin embargo, nuestra institución, por supuesto comprometida con el desarrollo del municipio, hace presencia a través de la Dirección de Interacción Social. Siendo Pamplona una ciudad ubicada en un lugar predominante de la historia colombiana y que aún guarda las huellas históricas producto de las transformaciones sociales y arquitectónicas que nutren su patrimonio como una huella imborrable, es compromiso de los ciudadanos, de las instituciones públicas y privadas, de las organizaciones sociales e incluso de los pamploneses por adopción, que en el caso particular de la universidad realizan sus estudios en esta ilustre ciudad y retornan a sus lugares de origen después de 5 años con los recuerdos de una Pamplona acogedora, bonita y culta. Realizar acciones que propendan por la conservación de su patrimonio como una herencia de los próceres de la libertad que protagonizaron desde estas tierras las más gallardas batallas y cuyo recuerdo permanece en las casas antiguas, solares, iglesias y plazas. No todas las ciudades conservan 3 tipos de arquitectura como nuestra querida Pamplona: colonial, de transición y moderna. Nuestra ciudad además cuenta con una riqueza en patrimonio inmaterial, siendo estas prácticas culturales que han obtenido reconocimientos como la Semana Santa, que es ya patrimonio nacional, su rica gastronomía, sus hijos, Águeda Gallardo de Villamizar, los hermanos Almeida, Juan Arrangel de Cuellar, entre otros pamploneses, que dejaron su nombre marcado no solo en los libros de la historia, sino en cada paso de la ciudad, cuna de artistas renombrados como Augusto Ramírez Villamizar, Eduardo Villamizar, Jorge Gaitán Durán, entre otros. Es precisamente la riqueza de nuestra ciudad en cuanto al patrimonio material e inmaterial el que nos convoca hoy en este recinto. La Universidad de Pamplona, de esta forma, se encuentra abierta y comprometida a aportar con estos procesos, siempre en beneficio de la comunidad pamplonesa, a ofrecer a esta ciudad que por 53 años ha sido cuna de generaciones de profesionales que en este momento aportan a la nación y al mundo su recurso humano, académico, investigativo y de interacción que se traducen en el apoyo y planificación de estrategias encaminadas a la conservación del patrimonio, siendo este la esencia de una ciudad como Pamplona. Agradecemos a los organizadores de este magno evento la invitación y vinculación de nuestra Universidad de Pamplona en este escenario que es para todos y todas una oportunidad para sentarnos a la mesa y pactar alternativas en materia de patrimonio con el fin que sean materializadas en el tiempo. Muchas gracias. El compromiso de nuestra institución es mejorar cada día en su función. Transparencia, ejemplo, como educadores del futuro de nuestra nación colombiana. ¿Qué tal si todos trabajamos en esto? ¿Qué tal esto? Universidad de Pamplona. Una universidad incluyente, comprometida con el desarrollo integral.